vais a subir. Ah. ¿Me lo puedes decir otra vez que no me lo aprendo? Asia. Ella se llama Anilla. Y él se llama Yasaf o algo así. Ya, ya. Oye, Elena, yo me voy para arriba. Porque van a dar las 8. Ya son las 8. ¿Y esto es cuando han entrado? No los he visto, ¿eh? Pues ella ha entrado primero con un montón de bolsas. Ah, eso sí, no he podido ver lo que traía. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser lo de siempre? Eneldo, limón, hierbabuena y cilantro. Ya, pero con eso solo no salen esos olores. Ahí falta algo. ¿Y dónde compra? ¿Dónde compra? Ahí está. Ay, porque es una cosa, qué maravilla. Mira, ya se nota. Sí. Tiene que haber algo rojo. O de color muy fuerte, porque el aroma es muy intenso. Yo ya me lo estoy imaginando y todo. ¿Llevará salsa? ¿No llevará salsa? ¿Y dónde compra? Porque aquí en el barrio esas cosas no venden. El otro día le pedí cilantro a la Merche y menuda cara me puso. Yo he viajado por todo el mundo. Y en uno de esos viajes conocí Casablanca. Bueno, esto hace ya mucho tiempo. ¿Os he contado alguna vez lo de casa? Sí. Bueno, pues eso, que esos olores me transportan allí. Esa pareja que vive abajo cocina todos los días, pero lo de los viernes es especial. Es maravilloso, es oler Casablanca. Sí, aquí en el patio sí, pero ¿sabes qué pasa? Que se mezclan todos los aromas. Cúrcuma. ¿También? Sí.